Sí, esto está enmarcado dentro, como le decía Jordán, que el año pasado nosotros estuvimos indagando cómo concibió el presidente Chávez al Ministerio del Trabajo. O sea, cómo lo había perfilado él en el tiempo. Entonces, como él lo concibió, es como la clase obrera organizada para garantizar desde cada entidad de trabajo el respeto y el cumplimiento a la ley orgánica del trabajo. Fíjate, estamos pasando de un Estado oligarca que estaba enfrentado a la clase obrera, organizada como Estado para ejercer el poder. Fíjate, es un proceso complejo, Es ¿verdad? difícil, ¿no? Es Además difícil que el obrero entienda que está en el que poder. está en el poder y que debe ejercer el poder, ¿verdad? Ahora, dentro de ese marco, nosotros elaboramos un material que dice Sigamos la huella de nuestro amado comandante, donde está la concepción, está la estructura y tal. En este momento, nosotros estamos pasando a la reestructuración integral del ministerio. Y dentro de esa reestructuración está la simplificación de los trámites para el registro de las entidades de trabajo a nivel nacional. Fíjate, todos esos trámites. Fíjate, se eliminaron 17 recaudos con la automatización, están automatizados. Cuando un empresario se iba a registrar, tenía que buscar 17 recaudos. Están eliminados los 17 recaudos. ¿Por qué se eliminan? Porque hay una interconexión entre el ministerio y los entes adscritos y los demás entes del Estado. Eso comienza a aplicar ya, Sí, inmediatamente. Está inmediatamente. operativo ahorita. Ya está. Operativo Si yo me ya meto de allá es arriba. exactamente. Tú, ahí están los pasos. Incluso los puedes leer. Sí, bueno, ¿Verdad? paso uno, ingresar al portal. No sé si Marquitos tiene la laptop allá arriba conectada, que es el MPPPST, Ministerio del Poder Popular. ¿Cómo es la cosa? Se me olvidó. Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Proceso del Social Trabajo. De Trabajo. Social de Trabajo. .gov.br. Usted ingresa allí, ingresa el icono del sistema en línea y luego el enlace Registro Nacional de Entidades de Trabajo. El paso 3, registrar los datos en el correo electrónico, debe corresponder tenemos. con el registro del CENIAD, luego hacer clic en guardar. Esto está muy simple, ¿no? Solo para autorizar representantes legal de trabajo. Paso 4, revise el correo electrónico que le van a enviar de vuelta, como cualquier página donde usted se registra. Paso 5, ingresa todos los datos de la entidad de trabajo solicitados por el sistema. En el caso de una entidad de trabajo que posea agencias, plantas o sucursales, deberá suministrar los datos de cada una de ellas al momento de su registro. Hace clic en registrar. Mira cómo lo pusieron además bien detalladito para que no, es que no le di, no, que no me guardo. Paso 6, Si registraste tu entidad de trabajo por primera vez, deberás hacer una primera declaración trimestral. Recuerda que los primeros 15 días de cada trimestre tienes que declarar nuevamente. Y paso 7, una vez realizados los pasos 5 y 6, podrás verificar el estatus de la solvencia laboral de tu entidad de trabajo. Mucho se atacó esto, ¿no? La gente decía, bueno, pero es que en Venezuela es muy difícil ponerme a producir, bueno, pero es que en Venezuela es muy difícil registrar una empresa. ¿Es esta una primera solución a esas quejas? Esa es una primera solución. Bueno, de 36 pasos que eran anteriormente, están reducidos a esos 7 que a tú acabas de leer. A 7 pasos. A 7 pasos. Allí nosotros lo que estamos buscando es de verdad viabilizar que se pueda hacer efectivo el cumplimiento de la ley del trabajo. Fíjate, cuando un empresario, una empresaria, cumple esos pasos y se mantiene al día, porque cada 15 días él va a estar actualizando, pero es desde ahí. Nosotros teníamos un promedio de 26 inspectorías dedicadas o oficinas dentro de las inspectorías para ese registro. Ahora tú lo puedes hacer desde tu teléfono. Desde tu teléfono. Pero ahora hay mayor posibilidades de hacerlo. Eso te economiza tiempo. Fíjate, eso tiene una economía en todo lo que es túnel, en todo lo que es. Bueno, aquí hay algunos datos que te puedo. ¿No? En el ambiente, por ejemplo, fíjate, se hacía uso de 10.260.254 hojas, que vienen siendo 20.500 resmas de papel. Fíjate, todo eso se reduce, se elimina. Eso equivale a 821 árboles vivos. Fíjate, toda la economía. El tiempo que economizan los empresarios cuando tenían que buscar cada recaudo, porque cada recaudo lo iba
¿cómo se llama? Tenía que hacerlo en cada entidad que iba presentándolo. Bueno, esto además te va a garantizar de que el empresario está respetando los derechos de los trabajadores. Entonces, nosotros podemos decir que esto incide también, ¿verdad?, en la estabilidad en el proceso social de trabajo, porque al no haber violación de los derechos laborales, no hay reclamo de los trabajadores, no hay conflicto y se estabiliza la producción. Ahora, ¿qué otros procesos, así como este, se estarían automatizando, ya estarían en agenda para realizar ese trabajo de automatización? Está también el cálculo de prestaciones, también ya lo está. El cálculo de prestaciones sociales, cualquier trabajador puede ingresar en la misma página, ¿verdad? Hace su gestión y tiene el cálculo. Algunos han expresado que no todos los trabajadores manejan la computación, eso, pero pueden ir a algunas de las oficinas del ministerio y el ministerio gratuitamente le puede hacer eso. Pero no solo eso, es que siempre se tiene un familiar, se tiene un amigo que maneja y puede hacerle el cálculo. Fíjese, por lo menos por acá nos pregunta alguien si ese registro militar también se va a poder descargar por internet o hay quizás algún trámite o vías o alguna planificación para que también se incorpore. Registro militar. El registro militar. Alguien a través del Twitter. No, el registro militar no tiene nada que ver esto. Esto es el registro laboral. Este para garantizar el cumplimiento, o sea, que se esté al día en Banavi, que se esté al día en el Seguro Social, que se esté al día en todo lo que son los derechos laborales. Ahora, ministro, hay, bueno, empresas privadas, empresas del Estado y hay instituciones. Voy a poner un caso que conozco muy de cerca. Que van a decir que la tenemos agarrada con ellos, pero no es así, sino que actúan muy mal. Y entonces, son un mal ejemplo todo el tiempo para traerlo a colación cuando no tienen una autoridad de su peso en la mesa para plantearlo. La Universidad Central de Venezuela, por decir algo, entiendo que depende del Ministerio de Educación Superior y tal y qué sé yo, pero con los trabajadores, ahí hay monos enormes. O sea, hay gente que tiene, no sé, se jubila y cuando van a justamente a la inspectorita, le dicen, mira, pero tú tienes 15 años que no aportas ahorro habitacional, aunque te lo descontaron, que tu jubilación no está completa, que no sé, ¿qué va a pasar con ese tipo de casos? Bueno, porque ahora tenemos lo automático, ¿y qué pasa con lo que queda por detrás de eso? No, mira, con trámites que queden pendientes antes de ese automatización. No, fíjate, para que estén solventes, tienen que cumplir todas sus responsabilidades. Mientras haya insolvencia, no va a aparecer, porque cambió, fíjate, el recaudo, la solvencia como recaudo, o sea que yo iba y buscaba un papel, yo iba y solicitaba un papel, ese papel te lo daba un funcionario, pero eso estaba a discreción del funcionario. O sea, por eso se podía presentar actos de corrupción. Y que podría haber corrupción. Yo no digo que había. Yo digo que pues, se presta a la corrupción. Fíjate. Ahora, en este caso, ya eso se rompe. Pero tú tienes que estar al día para estar solvente. Lo que cambia es que ahora lo que se exige es la condición de solvente. Yo tengo una condición, yo estoy solvente. Eso quiere decir que yo le respeto todos los derechos laborales a los trabajadores que están bajo mi responsabilidad. Ahora, si yo soy un empresario que no lo soy y estoy insolvente, tengo una empresa de, no sé, 50 personas, una empresa pequeña, o de 500 personas, y resulta que, bueno, yo les descuento el seguro social, les descuento lo que va al ahorro habitacional, les descuento esto y aquello y el otro, lo dejo cobrando tres lochas, pero no lo pago, no lo mando donde tiene que ir. ¿Yo podría registrarme o hay algún mecanismo de que el sistema me bloquee? Él se registra, lo que pasa es que no es solvente. O sea, puede hacer el registro, pero no se emite la solvencia. No, fíjate, no tiene la condición de solvente. Porque, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, tú vas a hacer una solicitud de dólares o vas a hacer cualquier solicitud, ¿verdad? Y se requiere la solvencia, ya no le tienen por qué pedir una constancia, un papel, sino pero que es la entidad. Indispensable para hacer otros. Claro, la misma entidad te va a exigir, entra a la página y sabe si está solvente o no está solvente. ¿Ves? Entonces, ese es un requisito que por el cual a nosotros nos venían presionando mucho, ¿verdad? El problema de la solvencia, la demora en la entrega de la solvencia. Incluso se decía que había responsabilidad de nosotros en el sentido de que se perturbaba el proceso social de trabajo por la lentitud en la entrega de la solvencia. Ahora, ese ya no es un. Ahora, esta entrega es inmediata, es decir, al hacer todos estos pasos, ya queda solvente. Queda solvente si está solvente. Si está solvente. Si no está solvente, no queda solvente. Imprime tu cuestión y listo.
Claro, él la imprime si se la exigen en cualquier sitio, pero ya en ningún ente del Estado, fíjate, debe pedirle esa constancia, porque él con ingresar a la página, la página le da la respuesta si está solvente o no está solvente. Y Academy sabe si está solvente. Sí, todo. Esa es la garantía. Todo. Esa es la garantía, eso se reduce en pasos, una cantidad de pasos tremendo. Fíjese, ministro, yo quiero entrar en el tema laboral porque hemos recibido muchísima participación de la audiencia y bueno, incluso hay algunas que tomé nota aparte para que no se escaparan porque son casos muy puntuales. Y bueno, entre las tantas preguntas hablan del tema de los tercerizados y cómo se está tramitando, cómo se está tratando esto del Ministerio del Trabajo, porque hay empresas que no acatan la ley orgánica y ellos hablan acá, la persona que nos escribe, de un caso especial, le habla de Produvisa, dice que es una empresa que pertenece a la organización Cisneros y que hay allí presencia de tercerizados. Imposible porque es un empresario muy serio. Dicen ellos allí qué deben hacer ante esos casos. Mira, fíjate, lo primero que nosotros tenemos que decir sobre los tercerizados es que se ha creado como una imagen de que cumplidos los 3 años que estaban previstos en la ley, ¿verdad? Ya desaparecía la figura de tercerizado. Eso no es cierto. La ley orgánica del trabajo aprobada por nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías prohibió la tercerización. En Venezuela, quizás es uno de los únicos países que ha prohibido de manera expresa la tercerización. O sea, eso está prohibido. Ahora, los tercerizados disfrutan de inamovilidad laboral. O sea, no pueden ser despedidos, no pueden ser movilizados. O sea, ellos tienen inamovilidad laboral. Los 3 años que se otorgaron fue para que los empresarios, las empresarias, las entidades públicas y privadas espontáneamente resolvieran el problema. El Ministerio del Trabajo acompañó dando cursos de formación sobre cómo identificar quién es un tercerizado y quién no lo es. En eso, en las empresas del Estado hemos logrado avanzar mucho. Cantebé tenía tercerizado y eso lo ha resuelto. O sea, en las empresas de Guayana se ha resuelto. Algunos empresarios venezolanos privados también lo han resuelto. Sin embargo, aún quedan tercerizados. ¿Y qué hacer en esos casos? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Nosotros estuvimos concentrados durante 3 días haciendo un estudio y haciendo un instrumento, ¿verdad? Y hemos iniciado toda una campaña dirigida a debatir con los directores de personal, con los consultores jurídicos de las empresas y con los trabajadores, los dirigentes sindicales, en función de darle el instrumento que le permite identificar quién es tercerizado. Porque no todos los que dicen ser tercerizados son tercerizados, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que identificarlo con propiedad. La tercerización lo que busca impedir es la precarización de los derechos de los trabajadores. Es decir, ¿qué era lo que venía sucediendo con el neoliberalismo, qué era lo que estaba sucediendo antes de la revolución, qué es lo que sucede en los países capitalistas, Estados Unidos, qué es lo que sucede en Europa? Fíjense que yo tengo una empresa y entonces quiero aumentar mis ganancias, entonces un área del proceso productivo, ¿verdad? Despido a los trabajadores, le digo que conformen una empresa, entre comillas, o una cooperativa, y luego contrato a la cooperativa para hacer la actividad aquí. Fíjate, pero son trabajadores que son indispensables para la empresa. Fíjate, pero ya los tengo allá. Allá los trabajadores están ganando mucho menos, no tienen derechos laborales, o sea, por una cantidad de razones, porque no tienen estabilidad laboral. No tienen estabilidad laboral desde el punto de vista de que si tú le cortas el contrato a esta empresa, entonces esta empresa lo despidió, nadie respondió por nada, ¿ves? Cuando la responsable es esta. Entonces lo que ha dicho la revolución es todos aquellos que son trabajadores necesarios en el marco del proceso de la empresa y que son propios de la empresa, que el producto no se puede lograr sin ellos, deben ser incorporados a la empresa principal. Vea, ahora puede darse el caso de que una empresa de verdad es contratista, ¿verdad? Y ella no solamente le presta
es el servicio que está prestando, supongamos limpieza. Okay. Esa es una empresa de limpieza y le presta servicio a varias empresas. Fíjate, ya eso no es un tercerizado, porque la limpieza no es parte del proceso natural de la empresa contratante. ¿Ves? Okay. Entonces, y por otro lado, esta empresa le respeta los derechos a los trabajadores. Pero si hubiese violación de los derechos, se le reclama a la empresa contratada, no a la empresa contratista. Ahora, ¿pero qué hacer como trabajadores cuando te encuentras en esa puede situación? Puede ir a la inspectoría, puede ir a la inspectoría. Es más, si lo despiden, él puede solicitar su reenganche, ¿verdad? Y nosotros, hay una instrucción precisa. ¿Hay un tiempo, ¿verdad?, para tomar esas? Se lo pregunto, agarro la pregunta, fíjense, tengo dos tweets acá, uno seguido de otro. Dice Aide Gutiérrez: a los trabajadores nos votan con lo di todo y retrasan decisiones 3-4 años en las instituciones públicas y privadas para reenganches. Pero más arriba nos dicen, eso es desde el punto de vista de un trabajador. Desde el punto de vista de una empresa dicen, a veces uno levanta expedientes contra algún trabajador, pide calificación de despido y se tardan entre 3 o 4 años. Usted nos plantea, el Ministerio de Trabajo se plantea, bueno, vamos a simplificar las cosas para este registro. ¿Quedaría mucho más tiempo libre o mucho más tiempo que dedicarle a este tipo de casos? Se quejan mucho, ministro, de la lentitud del trabajo en las inspectorías. ¿Cómo lo piensan atacar? Sí, mira, eso es cierto. Y precisamente por eso te decía que el año pasado estuvimos viendo la estructura. El Ministerio ahora, fíjate, antes un inspector era responsable de 3 procedimientos. O sea, el reenganche, o sea, el problema de la calificación de despido y el de los conflictos. Fíjate, imagínate una zona como Carabobo o como Guayana, que tiene esa cantidad de trabajadores, ¿cómo podía dar respuesta? Aparte que objetivamente las condiciones materiales y la dotación no era suficiente. Eso es una realidad y yo le pido disculpas tanto a los empresarios como a los trabajadores, porque todavía no nos habíamos metido. Ahora estamos en una ofensiva, ¿verdad?, de reestructuración integral de todas las inspectorías. Ahora, en vez de una inspectoría, van a haber 3 inspectorías. O sea, cada inspectoría va a tener un proceso. Y las inspectorías que tienen retraso, ¿verdad?, van a estar aisladas hasta tanto se pongan al día. Vamos a atender con las nuevas inspectorías los nuevos procesos para darle celeridad, y estas inspectorías vamos a concentrar un equipo para ponernos al día, ¿verdad? O sea, esas denuncias son ciertas y nosotros debemos ser serios y responsables en esto, asumir la responsabilidad que tenemos allí, pero estamos dando el paso del cambio de estructura, pero además desarrollando la dotación de las inspectorías para dar respuestas eficientes. Fíjese, usted habla de lo necesario que es un trabajador o no, de evaluar si es necesario o no un trabajador en una empresa. Alguien dice acá, soy necesario o no, tengo 15 años en el cargo y estoy contratado en una empresa. ¿Qué debe hacer? Mira, el contrato a tiempo determinado es excepcional. Es excepcional. El contrato a tiempo determinado por mandato de la ley no es un contrato ubicado. Cuando un trabajador es contratado 2 o 3 años, ¿verdad?, o se renueva el contrato más de 2 veces, ya pasa a ser un contrato a tiempo indeterminado. Aún cuando pasa le siga. Sí, pasa a ser fijo. Aún cuando también, por ejemplo, en el CNE, pasa en esos casos, según un usuario acá dice, tengo 3 años contratado. Ese problema nosotros lo hemos constatado, incluso en el mismo Ministerio del Trabajo tenemos ese problema, y eso lo estamos trabajando, porque lo que sucede es que en el caso de los ministerios, o sea, no hay la flexibilidad, por razones obvias, De hacer los movimientos que se corresponden. Pero ahorita a mí me consta que a nivel interno del Estado se están dando pasos para resolver la situación de los contratados. ¿Ves? O sea, porque para tú entrar como funcionario público tienes que hacer concurso. Y para hacer concurso tienes que tener el cargo. Entonces a veces está la necesidad, no está el cargo, no puedes hacer el concurso, y por eso hay renovación. ¿Se van contratando? Sí, nosotros le hemos dicho a los trabajadores allá en el ministerio que no se preocupen, que su estabilidad está asegurada, que una vez que cumplamos el requisito de que exista el cargo,
abriremos el concurso y lógicamente ministro, ellos tienen prioridad. Se nos está acabando el tiempo, sí. Lamentablemente hay muchas preguntas, gente que dice, bueno, trabajé 15 años en la alcaldía, no tengo mis cotizaciones completas, tiene que ir a la inspectoría, ¿cierto? Tiene esa que sería ir a la inspectoría. Respuesta. El tema cortico, ministro, pero importantísimo, de los contratos colectivos. Sí. Contratos colectivos que el presidente ha dicho, este año vamos a discutirlos todos. Tienen el personal y tienen además el movimiento para garantizar que se cumpla. Es una misión que le dieron a usted. Sí, sí. Bien difícil. ¿Cómo se la plantea? Y hay empresas que tienen bastante tiempo sin discutir contratos colectivos. Sí, mira. ¿Cómo se llama este amigo? El Tupa. Él es el tercer ancla. Coño, sí. yo admiro al Tupa porque en toda parte donde me consigue, me reclama. Y eso es bueno. Sí, porque él es eso el contralor social de este estudio. Sí, no, y es extraordinario. Inteligencia social. Claro, en el otro programa que yo vine, yo conversé con él, dije que lo iba a atender y de verdad no le cumplí. Fíjense, y eso es lo importante, que el trabajador tenga la sinceridad y que se lo planteen a uno directo, sí. Porque es que nosotros no estamos exentos de cometer errores, de tener deficiencias, de tener debilidades. Fíjate, ahora en relación a las contrataciones colectivas, ahorita le estamos dando curso. Ayer estuvimos revisando 16 casos, ¿verdad? O sea, porque de verdad hay demora por mil razones. Fíjate, hay una acumulación. ¿Cuáles son esos casos, ministro? Fíjate, de lo que se resolvieron, está Cante B, que quedó resuelto. En el caso de la electricidad, ya se ha avanzado bastante. Hemos logrado, porque estamos aplicando el método de discutir a fondo con la entidad de trabajo, ¿verdad? Y que diga con sinceridad cuál es la capacidad que tiene para cubrir. Y después hablamos con los trabajadores, ¿verdad? Y le decimos, mira, esta es la realidad. Exacto. Esta es la realidad. Porque tenemos que estar claros que estamos viviendo una situación económica compleja. O sea, nosotros ya no tenemos el ingreso petrolero que teníamos antes. Mm. Fíjate, pero aparte de eso, le estamos dando solución a centenares y miles de personas que no tenían ningún tipo de ingreso. Fíjate, que son estas pensiones que se están otorgando. Nosotros estamos desarrollando todo lo que es las bases de emisiones. Estamos atendiendo en salud, en educación. Nosotros todos los sábados vamos a hacer contacto con la miseria extrema. Entonces nosotros le planteamos a los camaradas, miren, vamos a hacer discusiones de trabajo porque el contrato de trabajo pasa a ser ahora un instrumento de justa distribución de la riqueza. Que si bien es cierto, el empresario tiene una justa ganancia, el trabajador debe tener...